bienvenidos, abriendo las puertas de un nuevo programa. Una información con muy poca trascendencia en estos últimos días. Relata que nuestro Estado, el Estado argentino, podría estar firmando una especie de tratado de comercio con la República Popular China. ¿A partir de qué? A partir de la necesidad que tiene el país oriental de consumir carne porcina. Son de consumir mucha carne porcina y la peste porcina africana que vivieron el año pasado hicieron que disminuya drásticamente su producción. China tuvo que sacrificar entre 200 y 250 millones de cerdos por la peste y hoy está produciendo entre un 20 y un 50% menos. Pero su mercado interno así lo necesita y por eso nos preocupa mucho una reunión que tuvo el canciller Felipe Solá con el ministro de producción chino, donde se podría formar un acuerdo y transformarnos en factoría, en un país que produzca cerdos para China. ¿Sabe cuántos porcinos Argentina produce por año? Alrededor de 7 millones. Si este acuerdo se llega a cabo, vamos a tener que producir 100 millones de cerdos. Usted dirá, ¿y cuál es el problema? Mayor divisas para el país, bienvenido sea. El problema es que este tipo de cría necesita de una especie de crecimiento extensivo que trae antibióticos y que abre las puertas o puede abrir las puertas de una nueva pandemia. Por eso hay mucha gente preocupada y trajimos este video hoy para que se pueda entender cuán preocupante puede ser que este acuerdo, por ahora, en teoría, se transforme en realidad. ¿Querés más pandemias? ¿Más pobreza? ¿Más problemas ambientales? ¿Más pueblos fumigados? ¿No? Entonces no querés que avance más este acuerdo entre Argentina y China. Quieren hacer una inversión de más de 27 millones de dólares para montar granjas de gestación de cerdos y acá en Argentina quieren poner un montón. Argentina pasaría de producir 6 millones de cerdos a 100 millones al año. Este sería el proyecto de industrialización animal más grande de la historia de este país. ¿Pero por qué? Por una peste que afectó a los cerdos, resultado de este modelo industrial nefasto y obsoleto que provocó el enterramiento de 300 millones de cerdos vivos en China. Y el mercado de China pide más. Quieren seguir comiendo cerdos. Ah, para, ¿no te enteraste? ¿No sabías que esto se firma a puerta cerrada sin que vos sepas nada? Total, es firmar un papelito y listo, ya está. El objetivo es aumentar el ingreso de divisas para pagar la deuda externa. La plata se va, los recursos también, ¿y qué nos queda? Hambre, problemas de salud y problemas ambientales. Y acabo un dato, el 80% de los granos exportados producidos en Argentina son destinados a la alimentación de la industria animal, principal motor del modelo de agrotóxicos, que envenena nuestra comida, mata al pueblo y deforesta todos los bosques nativos. Y no solo eso, este modelo agroindustrial también es uno de los principales motores de la generación de gases de efecto invernadero. Todo esto en contexto de crisis climática y ecológica y en plena pandemia. ¿Y quiénes son los protagonistas? Cancillería, principalmente el canciller Felipe Solá, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Economía, la Asociación Argentina de Productores Porcinos AAPP y la Asociación China para la Promoción y Desarrollo Industrial CAPIP. ¿Algunos interesados? Los laboratorios. Por supuesto, más del 79% de los antibióticos producidos mundialmente se aplican en la industria animal. A Biogénesis Vagó le gusta esto. Basta. Exigí que no se avance más sobre este memorándum de entendimiento y que ni se atrevan a firmar un contrato. Queremos plebiscito. Basta de atropellos al pueblo. Exigimos una transición urgente a un sistema agroecológico que ponga énfasis en la soberanía alimentaria y no en la producción de divisas y commodities como lo hace el sistema agroindustrial actual. Es hora de actuar. Si estás en Buenos Aires, anda al Palacio San Martín, que es el actual Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y deciles que esto no va más. Si estás en otro punto del país, anda al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca más cercano. Y si no tenés ninguno de estos lugares cerca, bombardealos a través de sus redes sociales con tres simples clics. Busca el link y tuitea automáticamente exigiéndole a los responsables que den marcha atrás. No dejemos que suceda lo mismo que sucedió con el modelo de los transgénicos y su paquete tecnológico. Este modelo no es sustentable. Lo dice el IPCC, la OMS y el Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Y no genera nuevos puestos de trabajo. Expone a los trabajadores a condiciones inhumanas, a problemas psicológicos y a enfermedades. Y ni hablar del horror sistemático a la que esta industria asesina
somete a los animales. Estamos en crisis climática y ecológica. Estamos en crisis alimentaria. Estamos en crisis sanitaria. Y ya se está gestando una gran crisis económica. Me parece que es hora de que se enteren. Es realmente impresionante esto que veíamos recién. Si no estás de acuerdo y si querés sumar tu firma para que esto no se lleve a cabo, hay un sitio www.biodiversidad.org.ar, biodiversidad.org.ar, un sitio para estampar la firma y decir que no estamos de acuerdo con esto que quiere hacer el Estado argentino. No podemos dejar de mencionar una efeméride que tenemos muy cerca, ¿no? El primero de agosto, ya lo fue, si estás viendo el primer programa, hace muy poco, el viernes fue el día de la Pachamama, el día de la Madre Tierra, una fiesta popular de los pueblos ancestrales, de los pueblos aborígenes, que llevan a cabo en diferentes países, en Bolivia, en Perú, en el nordeste argentino, y que son esas fiestas que se llevan a cabo para honrar a la Madre Tierra, ¿no? Honrar a la Pachamama, y de esa manera poder... Pará. ¿Vos me estás diciendo que en este programa no nos vamos a hacer eco de las noticias que están pasando? Buenas noches, primero, digo, arranquemos bien. ¿Su nombre? Mateo. Mateo. Sí, estábamos abriendo el programa y íbamos a hablar de la Pachamama porque es un programa de ecología y esto está vinculado con... En el último mes, los bomberos de Santa Fe intervinieron en 100 quemas de pastizales y unos 900 en lo que va del año. La idea es no hablar de la Pachamama y hablar entonces de la quema de pastizales. Sí, de la quema de pastizales. No es mala, ¿no? Digo, la intromisión de Mateo, sacarnos de la efeméride para hablar del presente, está bueno. Es más, yo en alguna oportunidad hablé de este tema. En los alrededores de la ciudad de Santa Fe, en Santo Tomé, se ve el fuego al pasar por el puente carretero, a la vera de la autopista, en la ruta 168, a la vuelta del Paraguayo y en la zona de San José de Rincón. La semana pasada, una invasión de humo y cenizas en Rosario y en distintas localidades de la zona sur de la provincia. En el otro extremo de la bota provincial también. Vos escribiste una nota en la cual contabas que los amores incendian temerariamente. Sí, hace poco, inclusive por las redes sociales de Veo. Bueno, y alguna vez lo vimos y publiqué que los amores se quemaron. Está bueno el tema y de alguna manera nos sacás de agenda, pero está bueno. Mirá, creo que está piola lo que plantea Mateo y cambiar un poco la rutina, irnos acá. Inclusive te quiero presentar, ya que entraste aquí, unos videos que vamos a ver ahora y que son de este último tiempo. Cuando el señor director lo ponga, mira, esto es lo que está pasando ahora, Mateo, y le contamos también a la audiencia, esto es lo que está pasando ahora. No ahora, en este mismo momento, digo, en estos días, estuvo sucediendo en diferentes puntos y son televidentes nuestros que nos enviaron este material para que lo podamos pasar, ¿no? Esto es en el sur de la provincia y fíjense las llamas, ¿no? O cómo se puede ver desde la vera del río o la vera de algunas de las lagunas de la zona, cómo puede verse el humo. Rosario estuvo impregnado de humo, Santa Fe estuvo impregnado de humo. Evidentemente, es una situación preocupante esto, y esto es lo que pasa acá. Fíjate el puente de Santo Tomé y cómo se ve, cómo se queman las islas, el delta del Paraná. Vamos a tratar de explicar por qué sucede eso. ¿Ahora sucede solo acá o vos tenés datos de otros lados también? Mirá el mapa interactivo que muestra los incendios forestales de la última semana. Se trata de un servicio de la NASA a partir de los datos recabados por satélites. Con esta información se puede conocer el lugar donde se produce y la magnitud del mismo. Este es un mapa de la NASA. Y ahí estamos viendo, seguramente en el color rosado, los fuegos, cómo se produce. Es impresionante este mapa de la NASA. Esto marca claramente cómo se puede ver en diferentes lugares de la provincia de Santa Fe, cómo puede verse cómo se incendia, qué es lo que pasa con el fuego. Bien vendido el tema, digo, para ser estudiante de la secundaria, venir a interrumpir un programa... Bueno, uno hace lo que puede. Sí, ¿no? Bien vendido. Vine acá porque me dijeron que ustedes hacen un programa de problemáticas socioambientales. Y este es uno muy preocupante, que no es nuevo y viene desde hace mucho. Sí, es un tema... Tiene razón, Mateo. Es un tema que viene de hace mucho. Íbamos a hablar de la Pachamama.
En realidad, hablar de la quema de pastizales es también hablar de la Pachamama. Hoy vamos a hablar de ese tema y te lo presentamos, como siempre, en nuestro sumario. En Onda Verde, hablamos sobre la quema de pastizales en la región litoral. Te contamos sobre algunos datos relevantes de este problema que afecta a la salud del ambiente y de las comunidades. Maximiliano Tademo, científico santafesino, nos explica las consecuencias de esta práctica habitual en la región. Jorge Bartoli, integrante de la organización El Paraná No Se Toca, plantea la relevancia de resolver el manejo del fuego para frenar el ecocidio de nuestro litoral. Tendremos, como siempre, las tres luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana y los recomendados culturales de Juani. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Bueno, ahí estaba el sumario. Vamos a hablar de esto y de un tema muy preocupante. ¿Qué está pasando con las islas del Delta del Paraná? ¿Qué está pasando con algunos otros lugares donde el fuego es permanente? Si vos pasás y unís las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, habrás visto humo. Has visto cómo en el lecho del río Salado está todo quemado, todo oscuro, todo negro. ¿Cuánto mal hace eso? Mire, hay cierta biografía que dice que esto no hace mal, que esto está bien. Nosotros hoy vamos a intentar demostrar lo contrario, pero no porque nosotros nos encaprichemos en decir que así es, sino porque la gente que sabe mucho del tema dice que este hace muy mal. Hace mucho mal a la tierra y hace muy mal a la salud. Recién tuvimos una interrupción casi no pensada de Mateo, que como suele pasar, ¿viste? Los pibes, las nuevas generaciones nos alertan sobre cosas que están pasando y que a veces vemos, pero no miramos. Vamos a seguir hablando de esto, pero momento de presentar la primera luz del semáforo, la luz roja. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Y desorientado, porque estaba, no sé si viste, estaba presentando un programa y vino un pibe y... Vino un pibito, pero correcta la intervención, me parece. ¿Te parece que está bien? Me parece que estuvo muy bien. Él hablaba y presentó un mapa de la NASA, y a propósito de eso, justamente una investigación de la NASA alerta sobre algo que puede volver a ocurrir, y ojalá que no, en la Amazonía. Exactamente, y tenemos que decir que no es un tema nuevo, y como siempre señalamos, los problemas ambientales lamentablemente no son problemas locales, sino que se dan en muchas partes del mundo, lo cual nos habla a las claras de que es un problema muchas veces de un sistema de productivo, por ejemplo. Según la NASA, la próxima temporada de incendios forestales en el Amazonas puede ser cada vez más peligrosa. Se espera que sea cada vez más grandes los incendios. Hay diferentes estudios, Ricardo, que están hablando de esto. Por ejemplo, según el Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas, de allí de Brasil, habla de que en el mes de junio se registraron más de 2.200 incendios, un número que se registra como el más elevado durante ese mes en los últimos 13 años, Ricardo. Lo cual nos habla a las claras, decíamos, de la gravedad que asoma para el futuro en cuanto al Amazonas. Y que venimos inclusive de el año pasado de haber perdido gran parte de la Amazonía. Es como un cáncer en un pulmón, ¿no? Ese es el pulmón del mundo que se está enfermando. Gravísimo lo que está planteando la NASA, y por eso lo presentamos en nuestra primera luz del semáforo, la luz roja. El pasado 10 de julio, la NASA dio a conocer una investigación realizada junto a científicos de la Universidad de California que demuestra que están dadas todas las condiciones para que esta temporada de incendios en la Amazonía sea más grave que las anteriores. Según el estudio, las temperaturas en la superficie del Océano Atlántico son más cálidas de lo normal, lo que aleja la humedad de la selva amazónica, generando paisajes secos que se convierten en el escenario ideal para la propagación de las llamas. La noticia es poco alentadora. Si tenemos en consideración la enorme destrucción que dejaron los meses secos en 2019, donde se vieron escenas que causaron conmoción mundial e incluso derivaron en enfrentamientos entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y mandatarios europeos que exigían medidas para asegurar la conservación de lo que se considera uno de los pulmones verdes del planeta. Si a eso se suma que la deforestación y los mismos incendios no han cedido este 2020, pues el panorama se vuelve poco alentador. Sí.
Lo alarmante de todo esto no son solo los números que están señalando los investigadores, sino que además esta situación se está dando bajo el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, un presidente que ya ha dejado muy en claro su postura en contra de cualquier tipo de reivindicación contra o a favor del medio ambiente, mejor dicho. Incluso hay que recordar también, Ricardo, que hace algunos meses atrás el propio ministro de Medio Ambiente de Brasil dejó entrever, fue muy explícito al momento de señalar que el gobierno tenía que aprovechar este momento, que los medios de comunicación están ocupados con el tema del coronavirus, para flexibilizar medidas o leyes que protegen el medio ambiente. Sí que es el ministro de Medio Ambiente. Menos mal que es el ministro, ¿no? ¿Qué dirá el ministro de la producción si esto es lo que dice el ministro de Medio Ambiente? Es la primera luz del semáforo, es la luz roja, vamos a un pequeño corte. Cuando volvamos, vamos a entrar de corazón, vamos a entrar de lleno en este tema que tanto nos preocupa, la quema de los pastizales. SADOP, el gremio de los docentes particulares, por una educación privada que respete la carrera docente. Acércate al SADOP, 4 de enero 1990. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Segundo bloque del programa. El hombre siempre tuvo una profunda relación con el fuego, con los primeros hombres, las primeras mujeres. Necesitaron el fuego para poder protegerse del frío. Con el fuego apareció la posibilidad de cocinar, de poder cocer la comida. Pero además fue también un fenómeno el fuego de movimiento de las comunidades. Le diría que hasta los filósofos griegos tuvieron en el fuego una inspiración. Y las deidades, diferentes deidades, el dios Sol, por ejemplo, y los astros, siempre presentes en la vida de los hombres y las mujeres. Y sin embargo, algunas cosas cambiaron. La producción, más concretamente Victoria Casaniga y Fabio Galici, hicieron un trabajo, un pequeño trabajo, un seguimiento sobre la relación entre el hombre y el fuego. Para Empéclodes, era una de las cuatro raíces del mundo. Después, Aristóteles los llamaría elementos. Heráclito veía en él la representación esencial de todo, la naturaleza que fluye y cambia. Prometeo lo robó a los dioses para entregarlo a los hombres. Pero no fue el único. Loki hizo lo mismo en el norte de Europa. Maui en la Polinesia y en otras culturas fueron los espíritus animales. Incluso Moisés descubrió a Dios en una zarza ardiendo. Su presencia en todas nuestras culturas, tradiciones, religiones y mitologías atestigua la enorme importancia que el fuego siempre ha tenido y tiene para nosotros. Pero tal vez no nos demos cuenta hasta qué punto el dominio del fuego es el origen de nuestra tecnología, algo que nos separa del resto de especies del planeta. Cuando capturamos el fuego por primera vez, tomamos un camino que redefinió a nuestra especie y dio forma al mundo moderno. Tan esencial en nuestras vidas que incluso comenzamos a reverenciarlo como un dios. Atrapar el fuego no solo nos transformó, sino que nos dio el poder de transformar la realidad. Impulsó la evolución de nuestra cultura, de nuestra tecnología, incluso de nuestra biología. Cuando los primeros humanos descubrieron el fuego, su vida se hizo más fácil. Pudieron reunirse en torno al fuego para calentarse, tener luz y estar protegidos. Pudimos moldear nuestras propias herramientas. Lo utilizamos para cocinar y así poder consumir más calorías que cuando comían alimentos crudos, difíciles de masticar y digerir. Por las noches, sociabilizábamos hasta tarde, lo que propició que comenzaran a contarse historias y surgieran otras tradiciones culturales. El fuego creó al mundo tal y como lo conocemos. Le dio a los humanos el poder de crear, de destruir. Usamos ese poder para darnos, a nosotros mismos, fuerza y velocidad superhumana, rompiendo nuestro lazo con la Madre Tierra.
ya no llevamos al fuego. El fuego es el que nos lleva. Tengo un par de contradicciones. Un par de contradicciones por lo que vimos, ¿no? Ahí recién veíamos el fuego y la historia de la humanidad. ¿Tus contradicciones cuáles son? ¿Que el fuego puede servir para bien también? Claro. Me dijeron, vos decime si es verdad, que hiciste un trabajo. Que estuviste buscando material e información sobre cuán bien puede hacer el fuego cuando se utiliza en la quema de pastizales. ¿Es así? Sí, es así. Vamos a ver unas placas y Mateo nos va a ir contando de alguna manera algunas cuestiones positivas del fuego. A ver, ¿cómo es, Mateo? El fuego ha sido un factor ambiental presente desde siempre en nuestro planeta. Por un lado, ha modelado la estructura de la vegetación, favoreciendo y manteniendo su diversidad. El fuego sirvió para facilitar la caza y los desplazamientos. El fuego fue históricamente usado como herramienta de manejo muy eficiente entre los productos agrícolas, ganaderos, forestales de diferentes países del mundo. La humanidad utilizó el fuego para generar espacios abiertos para sus cacerías y sus desplazamientos, e incluso para alimentar el ganado. El fuego es un componente natural de la mayoría de los ecosistemas espontáneos de la Argentina y también del resto del mundo. Es parte de la dinámica de los pastizales y su efecto sobre estas comunidades vegetales es el rejuvenecimiento de la misma. Cuando se quema, luego rebrotan y los rebrotes tiernos son mucho mejores para el ganado que la paja. ¿Viste cuando empezamos el programa que vos viniste y me dijiste pará, ¿vas a hablar de esto? Ah, te digo yo, pará. ¿Vos me quieres decir, con este trabajo que hiciste, que el fuego hace bien, que está bueno? Fíjate, es utilizado para eliminar plagas, una práctica muy simple, bajo costo, le hace bien al ecosistema. No, para mí no es tan así. Y por eso le digo a Mateo y le digo a la gente. Estuvimos hablando con Maximiliano Atademo. ¿Lo conocías, Maximiliano Atademo? No, no lo conozco. Un tipazo, científico del CONICET. Mirá, me noté algunos datos para no memorizar, porque desarrolla su actividad en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Es docente de la Cátedra de Ecología General. Y él nos ha alertado en más de una oportunidad sobre lo mal que hace el fuego a la Tierra. Y hablamos con él. Vamos a ver dos minutos no más de Maximiliano Atademo, científico del CONICET, donde nos explica lo perjudicial que puede ser el fuego en nuestras islas. Bueno, recientemente en las noticias ha impactado mucho los incendios que se han producido en todo nuestro territorio provincial, como también en otras partes de nuestro país. El fuego, la verdad, que arrasa con toda la vida, particularmente con la vida que tiene el suelo propio. Es lamentable que ocurran este tipo de eventos porque, como todo fuego, va matando y eliminando todo lo que son los microorganismos fundamentales para la fertilidad del suelo. El suelo está compuesto por un montón de microorganismos que intervienen en muchos ciclos, lo que llamamos los ciclos biogeoquímicos. Esos ciclos son importantes para la nutrición del suelo, para la fertilidad del suelo, porque muchos de ellos son los encargados de producir unos tipos específicos de enzimas, por ejemplo las ureasas, las deshidrogenasas, que intervienen en estos ciclos. Muchos de ellos, como el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, son importantes para la fertilidad del suelo. Cuando se quema, el fuego arrasa con todos esos microorganismos, esa biota que existe ahí, y el suelo va perdiendo con el tiempo fertilidad. Por otro lado, cuando estos eventos ocurren, estos grandes incendios, muchos de los animales, como pueden ser anfibios, reptiles, inclusive aves y mamíferos, no pueden escapar y mueren carbonizados. Nuestro ecosistema particularmente no es tan adaptado al fuego como son, por ejemplo, una llanura africana o también los ecosistemas australianos, que cada cierto periodo de tiempo necesitan del efecto del fuego para seguir su ciclo común.
pero lamentablemente nuestros ecosistemas no son. Y cada vez que esto ocurre se va eliminando parte de esa fauna. Los incendios no solamente tienen ese lado, sino que además lo que se produce es una constante aumento en las emisiones de dióxido de carbono. Y como todos sabemos, los dióxidos de carbono en la atmósfera producen lo que llamamos el efecto invernadero, y a la vez esto produce lo que se está hablando actualmente del calentamiento global o cambio climático. Por ese lado, es importante que el fuego tiene que ser controlado, porque como les dije, mata todo lo que es la fauna, no solamente el suelo, sino un montón de animales que observamos en esos ambientes, que no pueden escapar del fuego. Ahí estaba Maximiliano Tademo. Te quedó más claro, ¿no? Ahora sí me quedó más claro. No siempre hay que comerse la primer curva, como dicen ustedes. No siempre hay que entrar a cierta bibliografía y quedarse con esa. Lo que vos decís es cierto, en algunos lugares del mundo puede ser, Maximiliano lo decía, en la sabana australiana puede ser, pero nuestro suelo tiene otras características, rompe todo, los microorganismos, y no le hace bien a la tierra. Por eso es tan perjudicial, además de que vos sos de Santo Tomé. Sí, soy de Santo Tomé. Cuando te vayas a tu casa, vas a aspirar el humo y tampoco te hace bien. Por eso está bueno que hayas venido y que nos hayas cambiado el programa, pero de alguna manera demostrar que no siempre lo primero que se ve es la verdad, ¿sí? Gracias, Mateo, de verdad, muchas gracias, ¿eh? Digo gracias porque tengo que hablar con Pablo. Segunda luz del semáforo, luz amarilla, ¿sí? Y nos vamos de Santo Tomé, sin escalas, a México. Nos vamos a México directamente porque el gobierno mexicano anunció que planea desarrollar un programa para prohibir totalmente el uso del glifosato en la agricultura para el año 2024. Esto fue anunciado por la Secretaría de Medio Ambiente, Ricardo, y hay que decir que esta decisión gubernamental tiene antecedente en dos investigaciones. Una del año 2018, donde científicos detectaron la presencia del glifosato en las tortillas, que es uno de los alimentos típicos, podríamos decir, de la cocina mexicana. Y la otra investigación data del año 2019, del año pasado nomás, donde científicos detectaron restos de glifosato en orina de niños en la región de Jalisco, al oeste del país, Ricardo. Esto que pasa en México pasa en Argentina. En Mar del Plata, la organización BIOS hizo algún tipo de investigación y encontró que la mayoría de los habitantes tienen por lo menos un plaguicida en orina. La Organización Mundial de la Salud ha planteado que el glifosato es potencialmente cancerígeno. No sé qué esperan los países para prohibirlo. México ya lo está prohibiendo, o al menos un avance, una mague. Me imagino que por eso va en esta luz, ¿no? Exactamente. Han planteado la posibilidad de desarrollar este programa para el año 2024 como año tope, digamos, para lograr la prohibición total del uso del glifosato. Segunda luz del semáforo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México fijó para el año 2024 la prohibición total del glifosato para su uso en herbicidas. En un comunicado, la dependencia indicó que ante las evidencias científicas de la toxicidad del glifosato, que demuestran los impactos a la salud humana y el ambiente, se diseñará una hoja de ruta para reducir gradualmente el uso del químico. Funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente señalaron que el gobierno busca una transformación del sistema agroalimentario del país a fin de que sea más seguro, más sano y respetuoso con el medio ambiente. Para lograrlo, la entidad afirmó que se está analizando alternativas, ya que existen muchas experiencias de métodos que los propios campesinos y comunidades indígenas han aplicado desde hace miles de años. Por su parte, Carlis Caduto, jefa de relaciones con los medios de Bayer, propietaria de Monsanto, criticó a las autoridades mexicanas por la decisión y señaló que esta no tiene basamento científico y que en caso de prosperar causaría graves perturbaciones a los granjeros mexicanos. Thank you.
Recordemos que hace algunos programas atrás aquí en Onda Verde hablábamos de la cifra millonaria que va a tener que pagar Bayer, la firma propietaria de Monsanto, que a su vez es la productora del glifosato, para ponerle fin a la catarata de juicios que tuvo lugar en los Estados Unidos. Y habrá que decir también a la gente que nos está mirando que el año 2024 es el último año del presidente Manuel López Obrador, el presidente mexicano, por lo que decíamos. Es un año tope que esperemos que ojalá el gobierno mexicano pueda lograr durante este periodo la prohibición total del uso del glifosato. Estaba pensando que si en el 2024 estamos haciendo Onda Verde, ¿cómo lo ves? ¿Sí? Seguramente, ojalá. Si los mexicanos no cumplieron, esto va a la luz roja. Directamente a la luz roja. Y si los mexicanos cumplieron, nos vamos a la luz verde. Nos vamos a la luz verde, ¿no? Buenísimo, con esta información de Pablo vamos al segundo y último corte, ya volvemos. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. SADOP. El gremio de los docentes particulares, por una educación privada que respete la carrera docente. Acércate al SADOP, 4 de enero 1990. Tercer y último bloque del programa, nos quedan algunos minutos para seguir pensando y reflexionando juntos sobre lo que está sucediendo, sobre todo en las islas del Delta del Paraná, pero no es el único lugar. Se está quemando territorios de tierra y pastizales en gran parte del país. Mire, hoy a la mañana, muy temprano, abría mi Facebook personal y entre los recuerdos aparecía que habíamos abordado este tema. O sea que hace un año habíamos abordado este tema periodísticamente en el programa de televisión y también en el programa de radio. Quiere decir que, como decíamos al principio, cuando hablábamos de la posibilidad de firmar un acuerdo con China por la cría de porcino, no aprendemos. Esto ya lo discutimos hace un año, y hace dos años, y hace tres años. Ya lo hablamos, ya discutimos, ya la ciencia nos dijo, mire que hace mal, ya la gente se ha enfermado por el humo, y sigue sucediendo, y sigue pasando. Nos parece, no sé si usted coincidirá, pero nos parece que hay un poco más de movilización, que la gente está más preocupada. Al menos así lo demuestran algunas movilizaciones en el sur de la provincia, fundamentalmente. Estuvimos hablando con Jorge Bartoli. ¿Quién es Jorge Bartoli? Él es rosarino, es integrante de una ONG que se llama El Paraná No Se Toca. Hace años que vienen peleando, entre otras cosas por esto, defensores profundos de los humedales. Hicimos una entrevista virtual, como el tiempo nos obliga a hacerlo, y le preguntamos sobre la implicancia del fuego en las islas y en los humedales, y esto nos decía. Formo parte de la organización de Paraná No Se Toca. Nosotros somos una organización ambientalista autoconvocada de la ciudad de Rosario y venimos trabajando en temas ambientales asociados a la protección de los humedales del delta del río Paraná a partir del año 2012. ¿Quién es? Conocen las islas o están habituados a ver este paisaje, es darán cuenta de que ver columnas de humo en las islas forma parte de un escenario habitual, especialmente en determinadas épocas del año. Es decir, es una actividad de quema de pastizales, forma parte de una matriz histórica, productiva, ganadera, en zonas de islas que busca, digamos, la regeneración de pastura. Eso es una, hablamos de una modalidad histórica que obviamente se sigue llevando a cabo, de esto dan cuenta, digamos, los conocedores del terreno, la gente que conoce esta actividad, documentos oficiales, inclusive hasta el mismo INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, especifica algunas prácticas de manejo de fuego en la zona de islas. ¿Por qué digo esto?
Porque en los últimos días también es importante escuchar de que han aparecido productores ganaderos en zona de isla que dicen que ellos, por sus prácticas más modernas, no apelan al uso del fuego y que para ellos es una actividad, digamos, la quema es una actividad contraproducente. Hay condiciones naturales que han favorecido esto. Digamos, el río viene en niveles muy bajos, por debajo de lo normal, de agosto del año pasado. Esto se ha sumado a un periodo de falta de lluvias bastante extenso. En la zona de Rosario no tenemos lluvias importantes prácticamente desde el mes de febrero, lo cual ha producido una situación, digamos, muy, muy favorable para la difusión del fuego. Es decir, cualquier foco encendido prácticamente no encuentra límites naturales. Y cuando hablamos de límites naturales, hablamos de curso de agua, espejos de agua, considerando que, por ejemplo, la mayoría de las lagunas interiores del delta hoy están secas. Estos términos, cuando hablamos de catástrofe o otro término que se está utilizando y que nosotros estamos de acuerdo, de un ecocidio, tenemos que hablar, para que quede claro esto, de que en el territorio de islas ubicado, digamos, trazando una línea imaginaria entre la ciudad de Santa Fe y Paraná, hacia el sur y la desembocadura del río Paraná, en el río de la Plata, que es un territorio enorme, muy extenso, en lo que va del año, los acumulados de imágenes satelitales de la NASA que identifican los focos de fuego, están hablando de más de 6.000 focos de fuego al día de la fecha. Eso en cuanto a la cantidad de focos de fuego. No está todavía especificada la superficie total del área quemada al momento. Se está hablando en determinadas zonas de más de 500 kilómetros cuadrados de islas incendiadas, pero también para justificar el término de catástrofe de ecocidio hay que hablar de las cifras de biodiversidad, para decir, bueno, qué es lo que afecta. Concretamente, digamos, no quiero abundar mucho en números, pero hay que saber de que este enorme territorio es un enorme refugio de biodiversidad, pensando que alberga a 47 especies de mamíferos, digamos, habita en el territorio de humedales 270 especies de aves, 27 especies de reptiles, 27 especies de anfibios, y bajo las aguas encontramos más de 200 especies de peces. Digamos, esto es lo que hoy el fuego se está llevando por delante, concretamente para poder darle estos calificativos, ¿no? Creemos que corresponde decir que nosotros estamos cosechando con esta verdadera catástrofe el abandono, la desidia y el desinterés que se ha sembrado durante décadas sobre estos territorios, considerados históricamente como territorios marginales, digamos, a la luz de los acontecimientos y con los nuevos paradigmas ambientales, hoy los debemos considerar, en la medida que profundizamos el conocimiento sobre ellos, como una enorme fuente de, hay un término un poco técnico que se llaman los beneficios sistémicos. Pensemos en, digamos, en los bienes o los recursos naturales, a nosotros nos gusta hablar de bienes naturales más que de recursos, con los cuales nosotros convivimos, empezando simple y llanamente por el bien agua. Es decir, estamos hablando de que el río Paraná hoy abastece de agua dulce a una cuenca donde habitan 40 millones de personas, nada más y nada menos. La medida que ha afectado mucho la costa santafesina, traen en su mayor medida el humo para este sector. También han sido muy afectadas en algún momento la ciudad de Santa Fe, la misma ciudad de Paraná, la misma ciudad de Victoria. Estamos hablando de un problema regional que debe ser encarado como tal. No, digamos, esto no tiene que convertirse en un enfrentamiento entre rianos y santafesinos, porque sería desviar el foco del asunto, y sí debe ser analizado como un problema regional que abarca como mínimo a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, pero si extendemos el problema más al norte, los humedales también tienen que ver con cuestiones que ocurren en Corrientes y que ocurren en la provincia de Rosario.
Jorge Bartoli se llama a quien recién veíamos y mucho le agradecemos su tiempo, inclusive el esfuerzo muchas veces que hacen los especialistas por explicarnos cosas. Hay montones de aristas que nos preocupa cuando hablamos de la quema de pastizales. Una de ellas es los humedales, un lugar que debe ser protegido porque es esencia de la vida, defensa del ecosistema. Hoy, con la bajante que tiene los ríos, las lagunas, el fuego avanza sobre los humedales y hace estragos, realmente estragos. Así que me adelanto a lo que vamos a decir al final, pero basta de funcionarios públicos municipales, provinciales y nacionales diciéndonos que van a actuar. Tienen que actuar y frenar esto, porque estamos muy cerca, como decía Jorge Bartoli, de catalogar esto como un ecocidio. No un genocidio, sino un ecocidio, un asesinato de la naturaleza. Hola, Juani, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Documentales, expresiones culturales, también preocupados por este tema. Exactamente, vamos a seguir hablando de la cuestión ambiental, esta vez referido a la quema de pastizales, y nos vamos a ir a Costa Rica, porque allí hace algunos años se presentó un documental muy interesante que lo dirige un director ítalo-costarricense, se llama Luciano Capelli, y presentó este documental, esta película, que se llama Se quema el cielo. Me parece una metáfora muy fuerte también, y que por eso me pareció importante traerlo como recomendado. Es un documental que, si bien se estrenó en el 2011, hace muy poco se liberó en forma gratuita en internet y ya se puede encontrar en YouTube para que lo puedan disfrutar. Es un documental que dura aproximadamente una hora, es dentro de todo un documental corto, y que lo que se centra es en abordar los trabajos de mantenimiento que se tiene de uno de los bosques más importantes de Costa Rica y uno de los recursos naturales también más fuertes que tiene este país. Así que bueno, es un poco una lucha contra el fuego también, uno de los desastres ambientales que más nos está preocupando en este momento. Y bueno, y siguiendo entonces con lo que es la temática de este programa, me pareció oportuno poder traerlo y poder recomendarlo. Cuando durante la semana hablábamos y vos decías que habías conseguido este documental, mientras hablabas veíamos algunas imágenes y que nosotros chusmeamos y nos adelantamos antes, es impresionante. Es muy fuerte. Árboles que se queman totalmente. Uh-huh. Digo, y esto que hoy estamos preocupados aquí también pasa en Costa Rica y en tantos otros lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por eso fue la preocupación también de este director, que si bien tiene doble ciudadanía, bueno, se centró en esta parte del mundo que es Costa Rica. Así que los invito también a que puedan disfrutar de este adelanto del documental y que lo pueden encontrar también en internet. Repetimos, se llama Se quema el cielo, del director Luciano Capelli. Así que bueno, les dejamos un pequeño adelanto para que lo puedan ver. Vemos un tramo entonces de esto que nos trae Juan. Que se quema el cielo. Ellos vienen a matar venados, pero también traen sus armas y lo que se aparece matan. Pero hemos estado buceando en cementerios completos de coral. Un guapinol en el bosque no produce el primer fruto hasta que tiene como 70 años de edad. Si hubiera educación y la gente, todos los pescadores entendieran el valor de ese manglar. Sí, estaba perdiendo el bosque de Santa Rosa poco a poco por estos fuegos. Bueno, ahí estaba este pequeño adelanto entonces del documental Se quema el cielo, entonces, del director Luciano Capelli. Es importante también mencionar que este fue el primer largometraje audiovisual que se registra de Costa Rica para tratar esta problemática que son los efectos que trae el dióxido de carbono, bueno, en este caso en este bosque. Así que bueno, lo pueden buscar en internet para poder disfrutarlo también en nuestra casa. Del 18 de agosto al 29 de septiembre se llevará a cabo el curso a distancia Semillas, bien común o propiedad corporativa. Dictada por Carlos Vicente, se puede recabar información en www.institutolafuente.org.
voy a contar algo que vos no viviste porque sos muy pibe al lado mío. Sabía cómo lo iba a decir, seguramente. Cuando yo era pibe, iba a Don Cacho, que era el almacén de mi barrio, y mi mamá, mi vieja, me mandaba a comprar a veces leche. Ajá. Y yo iba con una botella de leche. Yo sé que es muy loco para vos. No, iba con una botella vacía, me ponía la leche y volvía a casa. Y muchos de las bebidas que comprábamos teníamos que llevar sí o sí el envase. No existía esto del envase descartable. Llevábamos nuestro envase, nos ponían el líquido y volvíamos. Parece muy lejos, ¿no? ¿Eh? Cuando yo era pibe. Pero las modas o las prácticas, y a veces por obligación, vuelven. Y a veces está bueno que vuelvan, a veces está bueno, si se quiere pensar, en estas locuras, entre comillas. Y la luz verde de este programa nos trae una noticia de este tenor, porque abrió en Buenos Aires la semana pasada el primer supermercado sin envases. ¿De qué se trata esto, Ricardo? Como bien vos lo mencionabas, se trata de un local comercial en el cual invitan a los clientes a que lleven sus propios envases. Cero plásticos de un solo uso, cero agrotóxicos, cero botellas, cero paquetes, es lo que propone la gente de Zero Market, así se llama este local. Y hay que decir también que es un comercio que lógicamente plantea una propuesta de consumo responsable y sostenible en el largo plazo, ¿no? Responsable con el medio ambiente, ¿sí? Una propuesta más que interesante, como siempre decimos, que ojalá tenga lugar en otros lugares también, ¿no? Es buenísima la idea y por eso Pablo, con muy buen criterio, lo ubica en nuestra buena noticia de hoy, en la luz verde. La presentamos y después cerramos. El pasado lunes abrió sus puertas en Buenos Aires el primer supermercado libre de envases de todo el país. Se trata de una iniciativa que busca reducir los desechos de plástico, cartón y nylon al mínimo. Y ya es muy popular en algunos países de Europa. Llamado Zero Market, este local ofrece los mismos productos que cualquier otro supermercado, desde artículos de higiene y limpieza hasta alimentos, pero con una gran diferencia. Todo se vende suelto y los consumidores deben llevar sus propios envases. El funcionamiento es bastante sencillo. Cada consumidor llega con su propio envase, que se pesa cuando está vacío, y luego de ser cargado, vuelve a pesarse. De esta forma, se descuenta el peso del recipiente y se cobra por el valor del contenido. Cuidar los precios y el aspecto bromatológico fueron las dos áreas donde los fundadores pusieron sus mayores esfuerzos para que los productos sean accesibles y se puedan mantener los estándares de calidad e higiene. Como mencionábamos en la apertura, una propuesta de la gente de Zero Market a volver a la concepción de consumo que quizás se tenía hace algunos años atrás, hace algunas décadas atrás, del mercado o del almacén de barrio donde uno lleva su envase y solamente va a buscar lo que va a consumir, sin tanto paquetes, sin tanto plástico de un solo uso. Una propuesta, decíamos, muy interesante, Ricardo, que ojalá se replique en otros lugares del país y que también tiene que ver con lo que veníamos hablando en este programa, que hace algunas ediciones atrás de Onda Verde hablábamos de estas propuestas de ferias agroecológicas, ¿no? Bueno, una realidad que nos muestra de que existen justamente alternativas a un consumo, para un consumo más responsable. Claro que sí, sobre todo teniendo en cuenta lo que abordamos tantas veces en este programa, la contaminación, por ejemplo, de la Laguna Setúbal con plástico y vidrio. Exactamente. Esto beneficiaría a que nosotros también cambiemos la cabeza, ¿no? Exactamente, una muy buena propuesta que por lo pronto estará allí en Buenos Aires. Buenísima la propuesta de la luz verde de hoy. Pablo recién me daba pie para decirme que estuvimos hablando de ferias agroecológicas. No es que nos olvidamos, estuvimos hace muy poco en una nueva feria, la de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y la semana que viene vamos a presentar esta experiencia. Gracias. No hay por qué. Bueno, nos tenemos que ir, casi ya nos vamos, y como siempre nos vamos con un tema musical. El desafío que te planteamos cuando hicimos la primera reunión de producciones, bueno, Juan, y encontrá algo, algún tema musical que hable del fuego, y el tipo encontró. El tipo se fue a Chile y encontró, ¿no? Encontré en un grupo que escuché mucho cuando era adolescente, te digo. Ah, mirá vos. Y bueno, en el 2009 hablamos del grupo chileno Kudai. Es un grupo que siempre abordó temáticas de problemáticas sociales, sobre todo vinculado
a los más jóvenes. Y en el 2009 lanzan esta canción con un video muy especial también que se llama Lejos de Aquí y habla un poco de diferentes cuestiones ambientales que afectan a nuestro planeta y también se centran en lo que son la quema de pastizales. Así que me pareció una buena oportunidad también para traerlo y para cerrar este programa del día de hoy con un grupo que los que fuimos adolescentes en el 2009-2010 tenemos muy presentes, así que bueno, quería dejar esta canción que habla particularmente del daño que estamos haciendo en nuestro planeta Tierra. Buenísimo, y así nos vamos. Teléfono otra vez para los funcionarios del municipio, de la provincia, del Estado Nacional. La semana pasada hablamos de la basura y le dijimos, teléfono, a ver si hacen algo. Teléfono otra vez, se nos están quemando los humedales, a ver si hacen algo. Nos vamos con el tema musical, como siempre, por 7 días, ¿no? Exactamente. En una semana volvemos a encontrarnos con la premisa de ver qué hacemos para cuidar la única casa que tenemos, el planeta Tierra. Ojalá usted pueda sumarse también a esta onda. Gracias por todo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta la semana que viene.